La Rasputitsa puede afectar a los tanques occidentales. La respuesta es sí. Un definitivo, concreto y certero sí. La Rasputitsa va a ser un enorme caos para los tanques occidentales. ¿Por qué lo digo? Rusia ha tenido que lidiar con este problema desde que existe como nación, desde que existe como estado. Rusia ha convivido con la Rasputitsa desde siempre. Entonces, ¿qué sucede cuando se crea el tanque? Cuando el tanque llega a Rusia y posteriormente a la Unión Soviética. Los ingenieros, los diseñadores, lo tuvieron muy, muy en cuenta. ¿Saben por qué la cadena del T-34 era más ancha que la del Panzer IV? Para poder otorgarle una mejor resistencia al suelo y permitir que el T-34 se desplazara con mayor facilidad sobre la Rasputitsa. Cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética en 1941, la Rasputitsa fue un infierno para ellos, porque los tanques atascaban, sus camiones atascaban. Era muy difícil poder superar ese fenómeno natural. Los soviéticos, como han estado conviviendo con ese fenómeno desde quién sabe cuántos años y siglos, pues al momento de diseñar sus tanques lo tuvieron muy en cuenta y diseñaron precisamente una suspensión que les permitiera poder desplazarse un poco mejor. Porque también hay que hacer una pequeña aclaración. Una cosa es tener una suspensión que te facilite la movilidad y otra muy diferente a tener una suspensión que te ayude a superar o cruzar de facto algún tipo de terreno. Los T-72, los T-80, los T-90, cualquier tanque que tenga Rusia y Ucrania, evidentemente, van a ser víctimas de la Rasputitsa. Lo vemos en la foto que está en el lado superior izquierdo. Es un T-72 que está hasta el anillo cubierto de lodo. Y fíjense, el T-72 apenas supera las 40 toneladas de peso. Un tanque con ese peso y queda así de atascado en el lodo. El Abrams pesa casi 70 toneladas. ¿Qué le puede esperar a un tanque con ese peso? O sea, hagan la comparación. Un T-72 con más de 40 toneladas y es cubierto casi totalmente por el lodo. ¿Qué le espera a una bestia blindada como el Abrams con casi 70 toneladas? El Abrams pisa Ucrania y se hunde prácticamente. Así que también hay que quitarnos esa idea de que el tanque occidental es también el rey del campo de batalla en este sentido, porque puede pasar por cualquier cosa. No, no puede. Y ahí lo vemos. Ahí están las fotos. Abrams, hay una de un Leopard que también está hundido en el lodo. Ahí está. O sea, véanlo. Tanques occidentales que se presumen los mejores en todo sentido y son víctimas de la Rasputitsa. Y no la Rasputitsa original, sino esos lodazales que se forman en sus propios países. Y también quiero que tengan algo muy en cuenta. Estas fotografías proceden de entrenamientos, de campos de pruebas. Si ya en un campo de prueba tu tanque queda atascado, ¿qué les puede esperar en el campo de batalla, que significa Ucrania? Digo, si no pueden cruzar un pequeño lodazal en un campo de pruebas, cuando tengan que llegar al campo de Ucrania, que es un enorme lodazal, ¿qué les puede esperar? Ahí está la foto, un Abrams completamente cubierto de lodo. En Ucrania, se pueden hundir. Reitero, 70 toneladas. El T-72 con poco más de 40 y ya se hunde. Ahora uno de 70, simplemente no va a poder actuar. Así que si piensan que el tanque occidental es capaz de superar a Rasputitsa, porque en Occidente así lo dicen, están muy equivocados. No superan a Rasputitsa. Ningún tanque puede pasar por el lodo
sin tener algún problema. Bueno, como les venía diciendo, si el T-72 con ese peso ya se hunde, tampoco esperen un milagro por parte de los tanques occidentales. Porque si un tanque que ya está diseñado, que ya contempla este fenómeno natural, no puede superarlo, un tanque que no lo complementa o que no tiene tan visualizado un campo de batalla de este tipo como es avanzar sobre la Rasputitsa, simplemente no va a poder superarlo, ni con magia ni con herramientas especiales, no va a poder, se va a hundir, igual que un T-72, igual que un T-80, igual que un T-90, porque reitero, un tanque que está diseñado para este tipo de escenarios no puede, ¿qué esperar de uno que nunca ha tenido que experimentar de una forma tan cruda este tipo de terreno?